Muy buenas tardes, jóvenes. Muy buenas noches. Muy buenos días a cualquier hora que estén viendo este mensaje, este video. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y estaré con ustedes en este corto video. Y soy el profesor del curso Técnicas Estadísticas para la Investigación Empresarial. Por favor, ingresen al Tec Digital, ingresen a la semana 8. Vean ustedes que estamos en la penúltima semana. Estamos en la penúltima semana. El curso ya está prácticamente terminando. Entonces, ingresemos a la semana 8, por favor. Ingresemos a la semana 8. Y ahí podemos ver, vamos a desarrollar la sesión asincrónica, la sesión 1 asincrónica de la semana 8, que corresponde a la semana número 15. Entonces, vamos a leer las instrucciones y vamos a desarrollar la clase. Bien, entonces, sesión 8.1, miércoles 10 de junio, que es el día de hoy. Vamos a describir los fundamentos, modelos y principales supuestos de la regresión multinomial. Vamos a hacer una explicación un poco más detallada de lo que es la regresión multinomial. Y naturalmente vamos a explicar cómo se aplica la regresión multinomial en el programa STATA. Vamos a detalladamente ir explicando cada uno de los detalles que surgen en la regresión de STATA. Entonces dice así: estimados participantes, bienvenidos a las actividades de la 15ª sesión del curso en modalidad asincrónica. En esta semana se explicará cómo se aplican los detalles de la regresión multinomial en el programa STATA. Nuevamente les voy a pedir por favor que bajen todos los recursos que están en el sitio y hagan una carpeta que es en donde estén todos los recursos. Bueno, en primer lugar, bueno, aquí hay un web del IDRE en inglés, donde ustedes pueden ver un poco la teoría, un poco los detalles, un poco la discusión de lo que es la regresión multinomial. Vamos a abrir, por favor, el archivo de Burnout. Ahí está. Ahí mismo en el sitio, pues, van a abrir la bitácora número 15, que es la que vamos a abrir. La bitácora, la pizarra, la pantalla, como quieran llamarla. La bitácora, donde hacemos algunas anotaciones. No, ya lo abrimos. La guía de evaluación, vamos a abrirla también para que vean un poco qué es lo que vamos a hacer. Abrimos la guía, muy bien. Vamos a hacer esto un poco más grande. Y bueno, y el video es este video que ustedes van a ver una vez que termine la sesión. Esta realmente es una sesión bastante corta. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de explicarles con detalle en qué consiste, digamos, la regresión multinomial. ¿Por qué se hace la regresión multinomial? Bueno, como les había dicho en la clase anterior, pues muchas veces tenemos una respuesta que es un poco diferente, digamos, a las regresiones que hemos aplicado anteriormente. La primera regresión que vimos, la regresión lineal o la regresión lineal múltiple, teníamos una variable respuesta que era continua. Vean ustedes que tenemos una variable respuesta que es continua. Entonces, la solución es aplicar regresión lineal, sencilla o múltiple. Eso es cuando la variable respuesta es de tipo continua. Cuando nuestra variable respuesta es binaria, de ceros y unos, entonces nos encontramos con lo que se llama la regresión logística. Vean ustedes que la regresión logística tiene la capacidad de manejar variables binarias, variables respuestas binarias, de ceros y unos,
en algunos fenómenos que ustedes consideren que son de naturaleza binaria, que de naturaleza, pues, sí, no, por ejemplo, a favor o en contra, esa podría ser, ¿verdad? ¿Se realizó la venta o no se realizó la venta? Vean ustedes que esas son respuestas binarias y ahí se puede aplicar la regresión logística. Luego, digamos, la variable respuesta tiene muchas opciones, tiene muchas opciones. Ustedes ven, tenemos una variable que tiene muchas opciones, la variable tipo de puesto. Ustedes recordarán, uno es gerencial, dos administrativo, tres mandos medios y cuatro es operativo. Vean ustedes que tenemos una variable Y que tiene muchas opciones y la variable Y naturalmente es una variable cualitativa. Aquí no, digamos, no, no es una variable continua, ni tampoco es una variable numérica, sino que el uno que tenemos acá es un código nada más. Este 2 es un código, este 3 es un código, y este 4 es un código. Tenemos esta variable tipo de puesto y tenemos, pues, estas categorías, una variable categórica, cualitativa. Entonces queremos de alguna forma pues predecir que cómo se va a manejar este tipo de variables, cómo se va a manejar este tipo de variables categóricas, estas variables cualitativas. Entonces vean, obviamente que la regresión lineal no funciona y la regresión logística tampoco funciona. Entonces la alternativa acá es la regresión multinomial, es decir, ejecutar varias regresiones en una sola. Eso lo habíamos discutido en la clase anterior. Estos modelos son realmente poco utilizados porque su interpretación es un poco más elaborada. Voy a tratar de acá de darles las mejores interpretaciones para que se les sea un poco más fácil manejar este tipo de modelos. Entonces vean ustedes que junto con la regresión logística y la regresión lineal son los modelos lineales generalizados. Tenemos acá los modelos lineales generalizados que son, digamos, esta familia de modelos, regresión logística, regresión lineal, regresión multinomial, hay una regresión que se llama binomial negativa, entre otras cosas. Entonces analicemos la variable respuesta Y, el tipo de puesto. Variable respuesta Y, el tipo de puesto. Entonces, si ustedes hacen esta tabulación, tab tipo de puesto, en nuestro archivo Stata, tab tipo puesto, van a ver ustedes que tenemos así 1, 2, 3 y 4. 1, pues, deberíamos codificarlo, ¿verdad? Creo que lo habíamos hecho en la clase anterior. Sí, lo habíamos hecho. Bueno, podemos volverlo a hacer, no hay ningún problema. Entonces vamos a asignarle las etiquetas. Entonces, esto se hace así. Label bar. Label define. Label define. Tipo puesto. Vamos a decir que 1, entre comillas, va a ser. Vémoslo aquí, el 1, que es gerencial. El 2 es administrativo. 3, vamos a decir mandos medios. 4, es operativo. Eso es. Bien. Ok, ahora label value tipo puesto espacio tipo puesto. Muy bien, entonces vean ustedes que cuando hacemos de nuevo tab tipo puesto, vamos a tener esto, vamos a tener las
etiquetadas, eso es lo que a esto me refiero, güey. Entonces ven ustedes que los administrativos es el grupo más grande. Los administrativos es el grupo más grande. Entonces, ese es el que sirve de referencia. El grupo más grande es el que sirve de referencia. Van a ver que es muy conveniente que el grupo más grande es el que sirva de referencia. Entonces, lo primero que hacen los modelos, estos tipos de modelos, es que establecen relaciones. ¿Qué tipo de relaciones? Bueno, administrativo a gerencial, ¿verdad? ¿Qué hace que una persona pase de administrativo a gerencial? ¿Verdad? De administrativo a gerencial. O, digamos, o que descienda de administrativo a mandos medios, ¿verdad? O se pase a mandos medios, o que algo que no ocurre mucho, que pase de administrativo a operativo. Ese es el tipo de, digamos, de relaciones que uno tiene que ver. Quizás en este momento, digamos, por la naturaleza de la variable, por el tipo de variable, que vean ustedes que es ordinal, tal vez la relación más interesante sería esta, la de administrativo a gerencial. Que hace que una persona pues pase de ser administrativo a gerencial o que descienda de administrativo a mandos medios. Esas dos podrían ser. Ya digamos de administrativo a operativo ya es muy largo ese camino. Entonces, vean ustedes que en estos modelos quizás no todas las relaciones pues sean útiles. Unas son más útiles que otras. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. No todas las relaciones son útiles. No todas las relaciones son deseables. Uno pues quisiera saber qué hace que una persona compre el producto A y no el producto B, por ejemplo. O que se decida por el producto A por el producto B. Entonces, tal vez usted, de todas las relaciones posibles, usted desee algunas de ellas. En este momento, tal vez las que nos interesan son, por ejemplo, estas dos. Entonces, vamos a ejecutar una regresión multinomial y vamos a indicarle al Stata que nos dé las razones de riesgo relativo. Miren ustedes, esto es muy parecido a los odds ratios que hemos visto en el pasado. ¿Cuánto más o cuánto menos hace que una variable haga que una persona pase de administrativo a gerencial? Muy bien, entonces el comando, bueno, vamos a hacer un modelo, vamos a escribir aquí el modelo sencillo, sería así, mlogit, dice así, tipo puesto, vamos a poner anos set, educación, RRR, por ejemplo. Vamos a hacer eso. Vamos a ejecutar este modelo. Es decir, la variable años de educación hace que una persona pase de administrativo a gerencial. Probablemente. Van a ver ustedes que este es un modelo bastante interesante, ¿no? Los años de educación, pues, es la forma de ascender o descender de los... de la jerarquía en los puestos. Entonces vean ustedes que ejecutamos el modelo. Vamos a ejecutar este modelo. Ahí lo tenemos en la pantalla. Ejecutamos el modelo. Muy bien. Y aquí lo tengo apuntado. Uno, dos, tres, cuatro paneles. Muy bien, aquí está uno. Dos, tres, cuatro paneles. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Perdón. Entonces vean ustedes que se corre, bueno, se corren varias iteraciones y, bueno, se llega a un log likelihood, una razón de verosimilitud que realmente no tiene mucha traducción, ni mucha importancia, de menos 240. Aquí esto sí es importante, vean ustedes que aquí se corre una hipótesis. Vamos a decir que el F, el valor, el modelo no es significativo. Vean ustedes que aquí tenemos
el valor chi cuadrado, un valor de chi cuadrado, y la probabilidad de ese valor, que es mayor que 0.05. Entonces, el modelo no es significativo. El modelo, se acepta la hipótesis que perfectamente puede ser cero. El modelo no es significativo. Vean ustedes acá, el pseudo R cuadrado, pues, un valor que tiene sentido cuando uno lo compara con otros valores. En este momento no me da 0.02, digamos. Eso es lo más importante. Primero, ver la significancia del modelo. Vean que no es significativo. Y lo segundo es el valor del R cuadrado, del pseudo R cuadrado. Luego calcula los RRRs, el triple R. Vea que dice administrativo, esa es la base. Ahí es la base. Ahí no hay mucho que hacer. Y después pone este gerencial, es decir, ¿qué es lo que hace que uno pase de administrativo a gerencial? Vea usted, el RRR es de 1.14. Es decir, cada año de educación que usted obtiene, hace que usted pase de administrativo a gerencial. Cada año de educación a que usted ascienda, cada año de educación hace que sus probabilidades, sus chances, su riesgo de pasar de administrativo a gerencial, pues se incrementen. Esto tiene bastante sentido. El coeficiente no es significativo, pero sin embargo, pues este valor, el triple R, pues realmente es muy, muy interesante. Nos puede por lo menos dar una idea de la dimensión del problema. Puede decir, bueno, años de educación es una variable que interviene en el ascenso, en la jerarquía de los puestos. 14%. Ahora, las otras relaciones, pues quizás no son tan importantes. Bueno, dice, de mando de administrativo a mandos medios, bueno, ahí es un 1.19, es decir, que para pasar de administrativo a mandos medios, un año de educación adicional hace que usted pase, o sea, que el riesgo sea 19% superior por cada año de educación que usted tenga, de pasar de un puesto administrativo a un puesto en mandos medios. Tampoco es significativo el coeficiente, el triple R, pero es muy interesante ver el valor. Vean que parece que la fuerza es mucho más grande de administrativo a mandos medios, vean 1.19, que de administrativo a gerencial. Pareciera que el mando medio más bien está de segundo. Pareciera que en realidad el orden sería gerencial y después mandos medios y después administrativo. Pareciera. Porque vean que la fuerza es, y la fuerza acá es bastante, mucho más fuerte que para pasar a el gerencial. Dice, cada año adicional de educación aumenta 19% su probabilidad, su riesgo, su chance de pasar de administrativo a mandos medios. Y hasta gerencial, no, hasta gerencial falta mucho. Imagínense, solamente aporta un año de educación, aporta solamente 14%. Entonces pareciera que en el caso, pues, el mando medio parecía que estuviera de segundo, pareciera. Y bueno, y el operativo, esto no tiene mucho sentido porque pues ahí, en realidad en los puestos uno va para arriba, no para abajo. Muy bien, entonces aquí puse la interpretación. Cada año que usted tenga de educación aporta un 14% para pasar de administrativo a gerencial. Y voy a poner acá, y un 14%, 99% de administrativo a mando medio. Bueno, ese es el modelo nulo, es solamente una variable. Eso es lo que hay que hacer en la asignación.
Vean, la asignación no tiene un puntaje, pero por favor háganla. Por favor háganla. Entonces, la relación 1, la que más me interesa en estos momentos. Vamos a poner aquí la relación que más me interesa, digamos es administrativa gerencial, digamos. Administrativo a gerencial. Es la que más me interesa ahorita. Voy a poner aquí, digamos, de administrativo a mando medio. Para que la segunda más interesante. Naturalmente. Y aquí pongan ahí que la menos importante sería la de administrativo operativo. No sé si eso ocurre en la vida real, ¿verdad? Pero bueno. Entonces vamos a poner los valores. Vea que el modelo nulo, aquí sería el RRR, dice años de trabajo en la empresa. No es años de trabajo. Pongan ahí años de educación. No es años de trabajo. Es años de educación. Los años de trabajo, los años de educación, es 1.14, pongan, 1.14, ¿verdad? El valor de Z dice que es 1.04, el valor de P es 0.30. El LR chi cuadrado, ¿dónde está? Está aquí, 7.70. Y el valor de la P es 0.0526. Miren ustedes qué interesante, ese es el modelo nulo. Hagan lo mismo, por favor, pongan los otros valores, ¿verdad? Estos otros dos relaciones en esta tabla. Vamos a ejecutar el modelo extendido, el modelo 2. Vamos a ver qué dice el modelo 2. ¿Dónde estamos? Aquí, el modelo 2. Vea que ahora vamos a ingresar un modelo extendido. En el modelo extendido, vea lo que vamos a poner. Además de los años de educación, pues va a poner usted la edad y el género masculino. Va a ampliar su modelo, ¿verdad? Va a seguir analizando eso, qué es lo que hace que una persona pase de un puesto a otro. Entonces usted ejecuta este modelo con años de educación, ¿verdad? Naturalmente, edad y género masculino. Vamos aquí al Stata, ahora lo ejecutamos. Y mire usted, qué interesante. El LR chi cuadrado ahora es de 31, mire usted. El LR chi cuadrado dice, ahora es de 31. A ver, 31.04. Y el valor de P, ahora es, mire que es un poco más significativo, ¿verdad? A ver, es un poquito más significativo. Dice es 0.0003, es bien significativo. Eso significa que el modelo no puede ser cero. Es decir, que el modelo sí es significativo. Aquí lo puse aquí en la pizarra. Pongan ahí el modelo sí es significativo. Sí es significativo. ¿Y dónde se ve eso? Se ve aquí. En el valor de P del chi cuadrado. El pseudo R cuadrado aumentó un poco, 0.06. Y ahora hay que ver, pues, los coeficientes. Vamos a ver los coeficientes. Vamos a bajar esto un poquito. Y vean que aquí está, mire. Ay, mire usted. Qué fuerte esto, ver. Mire. ¿Qué hace que usted pase de administrativo a gerencial? Mire, un 17% cada año de educación
aumenta las probabilidades en un 17% para pasar de administrativo a gerencial. La edad, bueno, cada año adicional, más bien baja las probabilidades en un 4%. Bueno, es que muchas empresas, pues, ahora pues no, como que no quieren gente así como muy mayor o quieren gente joven. Me parece que en algunos sectores, pues, usted pues hace muy, muy, muy mayor, pues, más bien baja esa probabilidad de pasar de administrativo a gerencial. Y mire usted, 1.94, o sea, el ser del sexo masculino casi duplica, casi es el doble. Ser del sexo masculino, del género masculino, ser uno y no cero, o sea, ser uno y no cero, que es el femenino, el RRR es casi del doble, mire usted. O sea, que son dos veces la probabilidad, el chance de ascender de administrativo a gerencial si usted es del género masculino, mire usted. Bueno, entonces, vean ustedes qué interesante. Uno con este tipo de modelos, uno puede establecer qué es lo que hace que una persona, pues, pase de una categoría a otra, ¿no? Recuerden que son modelos probabilísticos, ¿verdad? No es que alguien va a dejar el puesto y no. Simplemente se evalúan las probabilidades que hacen que una persona sea esto y no esto, ¿eh? Así es como se interpretan estos modelos multinomiales, que hace que una persona decida o que una persona tome una decisión de tener esto o esta categoría y no esta categoría, ¿ves? Así es como se interpretan estos modelos. Bueno, entonces ustedes lo ponen acá, ¿verdad? Aquí sería años de educación. Dice que es 1.17. 1.17, mire usted. Incrementa un poco esa relación. La edad dice 0.97. Más bien baja. Y género masculino 1.94. Casi 95. Así duplica, qué fuerte que está eso, ¿verdad? Bien, esa relación. Bien, entonces, y pone usted los valores de Z. Aquí es 1.22. 1.22. Y el valor de P dice que es 0.224. 0.224. Aquí en edad sería, dice, menos 1.38. Ahí menos 1.38. El valor de P 0.166 y el 1.45 y el valor de 1.147. A ver, gente que me pregunta, doctor, pero ¿qué pasa si no son significativos ninguno? No importa que no sean significativos. Te presente el RRR, que es importantísimo. No solamente la significancia es importante, sino que también la fuerza, ¿verdad? La fuerza de la variable. Esto es algo que no tienen que olvidar. El RRR es la fuerza que tiene la variable, porque eso me indica qué variables, qué valores, qué factores hacen que una persona pase de una categoría a otra. No solamente si es significativo o no, por supuesto que es muy importante, pero también es importante ver la fuerza de esa relación. Muy bien, entonces llenen por favor el resto de la tabla, por favor, con las otras relaciones. Y pues, y creo que esto sería la clase de hoy. Entonces vean ustedes que esta guía que estamos haciendo, pues no tiene valor. Pero sí, por favor, le pido que lo hagan porque, pues, les va a ayudar a practicar. Entonces, jóvenes, que tengan muy buenas noches y nos vemos mañana en otro video. Buenas noches.